Ahora un poco qué partido esperas. El domingo, que sobre el papel llega un equipo de calidad como el Betis Deportivo, que ha empezado francamente bien, que va a ser un partido muy complicado, ¿no? Bueno, sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? No hace falta que lo digamos nosotros, es patente, ¿no? Y es verdad que somos conscientes de que desde el principio es un filial de un equipo de primera división, con lo que ello conlleva, con la calidad que atesora y la capacidad de selección que pueden tener estos clubes y lo están demostrando, ¿no? Es un equipo recién descendido de primera ref, que quiere volver a esa categoría, que están apostando fuerte en todos los niveles, tanto a nivel económico como a nivel deportivo. Y su convicción también lo está demostrando, ¿no? Creo que es uno de los equipos que más en forma está a día de hoy dentro del grupo cuarto, y con jugadores, bueno, puntuales también, que están dando un gran rendimiento en estos momentos. Ante ello, bueno, pues somos conscientes de ello y nosotros, bueno, desde nuestro crecimiento propio, pues vamos a intentar superarlo. Entiendo que no se piensa en otra cosa que no sea ganar o ganar o ganar, ¿no? Bueno, más que ganar, hacer las cosas bien. En lo que nos centramos. El resultado es consecuencia de nuestro trabajo y nosotros queremos centrarnos en nuestras tareas, en lo que la línea que volvimos a recuperar el domingo en Lepe, en esa identidad que al final demuestra, bueno, que el fútbol es más que técnico-táctico, aspectos técnico-táctico son aspectos anímicos, ¿no? Y el nivel de confianza que el equipo haya perdido después de las tres primeras jornadas, lo recuperó en un alto porcentaje el domingo en Lepe, y eso, bueno, se demostró que, bueno, que tuvimos la capacidad de superar o disipar las dudas del aspecto físico del equipo, que fue capaz de aguantar los 90 minutos a un alto nivel, presionando el campo rival, generando ocasiones hasta el minuto 95, superando muchas facetas a un equipo que venía de ganar también ante un rival complicado que venía crecido. Igual que fuimos capaces de, bueno, de revertir una situación adversa como fue un 1-0, ¿no? Así que, bueno, eso demuestra que el equipo ha vuelto a recuperar ese nivel de confianza que nos debe dar la tranquilidad para seguir creciendo y centrarnos ahora en mantenerlo, ¿no? Luego, el fútbol puede pasar cualquier cosa el domingo. Nosotros lo que tenemos que intentar es, como te he dicho, centrarnos en nuestro trabajo, en cada uno cumplir su función del campo, en darlo todo para que se hagan las cosas bien, porque después somos conscientes y hemos comprobado que, bueno, que la afición, independientemente del resultado, pues es capaz de agradecer y de valorar ese esfuerzo, como pasó el domingo pasado ante un empate. José, sí, produce mucho, perdón, quebradero de cabeza el tema de la lesión de Oscar, la defensa, recomponer. En un partido así tan delicado como este, ¿tienes claro cómo enfocarlo ahí, en ese aspecto? Es un tema que venimos tratando hace ya varias semanas, ¿no? Era un problema patente, un riesgo que estábamos asumiendo, y ese riesgo tiene unas consecuencias. Sabemos que tarde o temprano uno de los tres jugadores que pueden ocupar en tres zonas específicas del campo, como son los dos centrales, Sergio y Oca, y por delante Parejo, bueno, pues son tres jugadores que no tienen suplentes, ¿no? A día de hoy, dentro de la plantilla, que es a lo que referimos, el primer equipo, bueno, y si podemos optar a opciones de adaptar jugadores a esa posición específica o jugadores del filial. Dentro de la exigencia que muchas veces la situación requiere o que el entorno exige, es una muestra, bueno, de la realidad en la cual estamos, que muchas veces se habla de la plantilla del equipo. Bueno, en este momento, pues, se demuestra, bueno, que ante una adversidad, pues, tenemos carencia para suplir con jugadores específicos en esa posición. Dentro de esa adversidad tenemos que adaptarnos y afrontarlas, y soluciones, bueno, pues hay dos soluciones: o adaptar jugadores que no están habituados a jugar esa posición, que va a conllevar cambiar a otros que también cambien de posición, con lo cual a priori conllevan que todos bajen su rendimiento, aunque cumplan, aunque puedan cumplir y pasar el examen, o, bueno, o apostar por gente de la casa, gente de la cantera, chavales que ante un partido tan exigente o de tanta tensión o presión, ¿no? Pues sepan adaptarse también a esa situación. Son dos opciones que barajamos, pero que, bueno, que dentro de esa posibilidad de poner un jugador joven, pues también tengamos la opción de tener un cierto equilibrio y mantener otras posiciones dentro del engranaje defensivo, que al final es nuestra primera línea de defensa, ¿no? Que es la importancia que requiere. Pero, vamos, confiemos en lo que tenemos. Yo creo que la semana pasada, los últimos 15 minutos, lo adaptamos a Rafa, que es lateral izquierdo, a esa zona de central, pasando a Sergio
Martínez al central derecho, que no es su perfil habitual porque bueno, sabemos que su pierna había en la izquierda, pero bueno, son situaciones a las cuales nos tenemos que adaptar y son dos opciones que barajamos, tanto una como otra. ¿Sientes que te puedes estar jugando el puesto este domingo? Bueno, no, más que si lo siento ni lo siento ni lo pienso. Es algo que no me distrae ni me quita el sueño a día de hoy, sino simplemente estoy centrado en eso, en intentar que el equipo entre todos sacar el partido del domingo haciendo un buen trabajo de cara a la competición y que eso, bueno, al final el equipo mostró buenas sensaciones, estamos tranquilos con nosotros mismos porque el equipo dentro de su proceso de madurez y pese a las adversidades que se está encontrando también en las últimas semanas previas a la competición por las últimas bajas tanto de Durán como del medio centro defensivo, pues se está también ahí adaptando poco a poco, está creciendo desde esas adversidades y superando, bueno, el bache que hablamos del principio. Creemos que estamos en el camino, confiamos en nuestros jugadores al 100% porque también están ellos creciendo a nivel de confianza esa que perdieron en las primeras jornadas, la están recuperando y eso les da, bueno, nos da confianza y tranquilidad para afrontar el partido y el futuro con buenas sensaciones. José, con tantos frentes abiertos, ¿cuál es el que más te preocupa? ¿Frentes abiertos en qué sentido? Me refiero con las bajas en la defensa, el malestar de la afición, la directiva. Bueno, la verdad es que lo único que me preocupa quizás es lo deportivo, Manuel, y no estoy puesto en lo demás, estoy un poco ausente en centrarme en eso, en lo que sí puedo controlar, o sí podemos controlar desde nuestra parcela, que bueno, que dentro de los jugadores que tenemos disponibles, que nos den el mayor nivel de rendimiento posible de cara al domingo y que eso se convierta en un buen resultado. ¿Se le puede pedir algo a la afición? Pero quiero que me entiendas, digo, porque si el partido arranca y no arranca bien, el rum-rum, chapina aprieta, si hay malestar lo nota la gente, eso puede resultar contraproducente para el equipo. Se puede decir a la gente que oye, el partido dura 90 minutos, va a ser difícil, advertirle de eso y de que tengan un poco de paciencia. Bueno, nosotros evidentemente nos gustaría que esa confianza se transmitiera también durante los 90 minutos de nuestros jugadores, más que nada, ¿no? Uh-huh. Se centran en... Nos centraremos todos en darle ese aliento, ese margen de adaptación, ese animar cada jugada de entrega y de coraje o incluso defensiva que el equipo haga, porque bueno, al fin y al cabo no, todos la mayoría se están adaptando a nuevas experiencias, ¿no? De jugar en un entorno como el Jerez, en un ambiente como es el Jerez, en una exigencia como es jugar en Chapín. Y bueno, eso también requiere un proceso que el cual también tenemos nosotros que convivir con él y es algo que tenemos que también crecer y mejorar. Y eso, bueno, está claro que la ayuda de la afición es fundamental, pero seguir más lejos. La semana pasada tuvimos esa muestra, ¿no? En la que vinieron bastantes aficionados a San Roque del EP y demostraron que saben ayudar al equipo. En un momento delicado, en un momento que necesita confianza y estabilidad de su afición y fue un claro ejemplo de la inteligencia emocional que tiene también nuestra afición. Ahora en casa, pues bueno, si el otro día fueron 200, 300 en San Roque, que tuvieron esa paciencia y esa tranquilidad que al final nos dio fruto, no todos los que merecimos más fruto que el que nos trajimos solo un punto, pero ahora intentar, bueno, seguir de la misma manera, dándose confianza y tranquilidad a nuestros jugadores para que saquen el partido adelante. Y bueno, ha habido ya algún que otro futbolista que ha dicho que la plantilla está a muerte con el técnico. No sé si puede suponer una presión extra para ellos el querer hacerlo bien, ya no solo por ganar el partido, sino por querer salvar la cabeza del entrenador. Para mí eso no cabe de duda y se lo agradezco al grupo día a día la confianza y la entrega que hacen por nosotros, no solamente por mí, sobre el resto del cuerpo técnico. Y otro ejemplo claro es el partido que tuvimos en San Roque, ¿no? El equipo fue capaz de levantarse de una situación complicada y nos centramos en los objetivos tarea, en saber qué tenemos que hacer en cada momento, en ser competitivo, en ser práctico, en ser contundente, en ganar duelo, en ser aguerrido, en ser intenso. Todo lo que conlleva de manera actitudinal el equipo y que luego cada uno aportará su talento, que habrá veces en el cual fluya más y otras veces, otros momentos en la temporada en el que fluya menos. Es verdad que ahora, bueno, tenemos más jugadores que ese talento le está costando salir, sabemos que está un poquito debajo de nuestro nivel individual, pero son rachas, son dinámicas que estamos claro que cuando esos jugadores, bueno, pues vayan creciendo con el devenir del tiempo y del equipo y del rendimiento, pues vaya creciendo también, van a aportar
ese talento de mayor, con mayor fluidez a la competición.